Bienvenidos a una guía de héroes en Heroes of the Storm. Hoy tenemos a Illidan Tempestira, el traidor. You are not prepared. Antes de empezar, vamos a hablar brevemente sobre las características generales. Illidan es uno de los mejores duelistas del juego, además de poseer una gran movilidad, lo que le permite atacar fácilmente a la backline enemiga, pudiendo así romper la pelea en dos o simplemente eliminando a los objetivos más vulnerables del enemigo. Por contra, tiene un early game bastante malo, y a pesar de tener un montón de mecánicas para sobrevivir, si se utilizan mal o si el equipo enemigo te CCa y te hacen un buen focus, morirás en cuestión de segundos. Y ahora hablemos de sus habilidades y talentos. La pasiva de Illidan lo que nos concede es cierta recuperación de vida con los ataques básicos y cada ataque básico nos reduce el CD en un segundo. Como podéis ver, yo utilizo mis CDs y cada vez que golpeo, un segundo menos a todas las habilidades, incluyendo la ulti. Su Q sería un desplazamiento, que además de hacer daño nos colocaremos detrás del objetivo. La W nos permite avanzar con un pequeño dash y nos aumenta el daño de nuestros ataques básicos durante un periodo de tiempo. Nuestra E nos permite esquivar ataques básicos, incluidos ataques de torretas, bichos de la jungla y cosas así. Y nuestra ulti, o al menos la que cogeremos para esta build, nos convertimos en demonio, hacemos daño cuando caemos y ganamos vida en función de a cuánta gente hemos golpeado, además de conseguir un aumento en la velocidad del ataque. Bien, vamos a explicar los talentos. A nivel 1 nos vamos a coger siempre el escudo de sombras. Básicamente lo que nos otorga es que nuestra E, aparte de esquivar daño, o sea, aparte de evitar los ataques normales, también nos otorga un pequeño escudo. Por lo tanto, reduciremos a cero el daño de ataques básicos y tendremos un escudo para absorber daño de las habilidades que no podemos evadir. A nivel 4 utilizaremos inmolación. Hay gente que se coge Marca de la Muerte, lo que hace que después de tirar la Q, nuestro siguiente ataque básico sea crítico. Puede ser útil, pero yo no lo recomiendo por norma general. En términos generales, inmolación es bastante más útil. A nivel 7 nos cogeremos Primeros Auxilios. Illidan necesita sobrevivir y el Primeros Auxilios nos viene de Perlas. Lo que nos da es un 35% de nuestra salud durante 6 segundos, lo que se combina con nuestra ulti, ya que, a ver si puedo darle arzas. Ven aquí, arzas. Cuando golpeamos a arzas, veis que me ha subido la vida. Como lo que gano es vida máxima en un escudo, el primer auxilios me cura más. Por lo tanto, recomiendo utilizarlo siempre después de utilizar la metamorfosis. A nivel 16 nos cogeremos sexto sentido por norma general. Hay muchos Kael'thas, muchas Jainas, muchas Novas, en general mucho burst por ahí. Y la E lo que nos va a permitir con este talento es reducir a la mitad el daño de todas las habilidades. Por lo tanto, tenemos ya que con la E activada reducimos los ataques básicos a cero. Ganamos un escudo y reducimos las habilidades a mitad. Más nuestros primeros auxilios, ganamos mucha supervivencia. Por último, a nivel 16, sangre por sangre suele ser la opción ideal. Le robamos un 10% de vida a nuestro enemigo, nos curamos... ¡viene genial! También podemos utilizar, si nos vemos muy apurados, el piel de piedra. No es un mal talento para nada y nos permitirá sobrevivir. Pero recordad, siempre que nos cojamos piel de piedra, la deberemos usar, al igual que los primeros auxilios, después de usar metamorfosis, ya que al tener más vida, el escudo será más grande. Y por último, con esta build, el talento final va a ser forma demoníaca. Nunca se nos vamos de la forma demoníaca, aumentamos más la velocidad de ataque que nos otorga estar en forma de demonio, y reducimos el CC, los stuns, silencios y demás, los reducimos a la mitad. Hay otra build que os voy a comentar muy por encima, ¿qué podemos coger aquí básicamente? La marca de la muerte, es casi igual, nos cogemos la caza y aquí al final nos cogemos la hoja del nexo. Hay gente a la que le gusta jugar con tirador veterano y que los ataques básicos te curan más. Hay muchas maneras de jugarlo, pero esta, por así decirlo, es la más estable. Simplemente por comentarlo, ¿qué nos ofrece la caza? La caza nos ofrece un stun y una forma de iniciar, aunque no tiene demasiado daño y Illidan, como ya hemos dicho anteriormente, no puede bustear de 100 a 0 a nadie. Y por lo tanto, no es demasiado útil, lo que nos permite es mucha presión de mapa, estar en un lugar del mapa y unirnos a nuestro equipo. Otra de las facultades de Illidan es que es muy bueno haciéndose campamentos en solitario. Como veis, somos nivel 4, tenemos los dos talentos que hemos mencionado hace nada y vamos a empezarlo. Como habéis visto, no tenemos ningún tipo de problema en hacer el campamento, hemos salido con muchísima vida.
Así que está muy bien. Además, cuando recogemos el orbe nos quedamos prácticamente full vida ya a nivel 4. Yo recomiendo hacerlo siempre a partir de nivel 4 por la inmolación, que nos va a ayudar a hacer el campamento mucho más fácil. El Har, pues también lo podemos hacer, pero vamos a sufrir más. Vamos a intentarlo. Bueno, después de que Malfurion me haya troleado un poquito, seguimos. Como decía, el Har nos lo podemos hacer también sin muchos problemas, pero a partir de nivel 4. Vamos a intentarlo. Y como veis, lo hacemos y nos quedamos con bastante vida. Si lo hacéis bien, no vais a perder mucha vida y podéis haceros talentos prácticamente sin ningún tipo de problema. Así que nada, vamos a hablar sobre qué mapas es bueno Illidan. ¿En qué mapas no vamos a piquear a Illidan? Primeramente, en aquellos mapas en los que la Wave Clear sea un elemento muy importante a la hora del control de los objetivos o del control del mapa en sí. Y segundo, en aquellos mapas donde haya que tener un early muy poderoso para, a partir de ese early bueno, ganar el resto de la partida. Y por contra, ¿en qué mapas sí deberíamos piquear a Illidan? Pues mis recomendaciones son básicamente Cuenca Maldita, Jardines de Terror y Campos de Batalla de la Eternidad. No por eso Illidan es malo en Torres de la Fatalidad, Jardín de Terror, Templo Celeste, Condado del Dragón o Bahía de Alma Negra. Sin embargo, las características de estos mapas no favorecen tanto a Illidan, las partidas pueden ser más cortas, pero los tres primeros por norma general van a llegar prácticamente siempre a los 20 minutos para adelante y Illidan habrá alcanzado su late y habrá podido escalar más que suficiente. Y para finalizar, ¿qué campeones le hacen más counter a Illidan? Vamos a hablar de ellos. Uther. Cece infinito, invulnerabilidad a sus compañeros. ¿Qué más quieres? Falstad, daño que no puedes evitar, ralentización, movilidad y escudo. Tychus, ataques básicos. ¿Qué es eso? Lily, ¡vamos a cegarte! Johanna, la cruzada te cegará. A la feliz, siente el odio de 10.000. Evidentemente quedan campeones que no he nombrado y molestan y mucho. ETC, Murky, Muradin, Kael, Zashaina, Rey, Norvala. Sin embargo, contra estos personajes no es que no vayamos a poder jugar porque están ellos cerca. Sin embargo, personajes como Johanna, como Lily o como la Feliz nos van a hacer totalmente imposible hacer nada. El CC es absolutamente el mayor enemigo de Illidan. Y bueno chicos, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya ayudado en algo. Antes de irme, quiero recordaros que podéis suscribiros por el iconito que os pongo en pantalla, no sin olvidarnos de que podéis pasaros también por nuestro canal de Twitch y nuestro Twitter del fansite de Heroes Esp. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!